Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Leti Martínez. En esta ocasión vamos a continuar subiendo en lo que es los niveles de nuestro diseño, de lo que tenemos más profundo a un plano más arriba, otro plano más arriba, y así nos lo vamos a ir llevando. En este caso, después de lo que nos tocó que estaba más profundo, que era el rostro y el cuello, pues sigue el cabello y del cabello sigue esta charolita que tiene aquí nuestro diseño. Entonces, vamos a empezar por dar la lista de material. ¿Qué colores utilicé? Bueno, para el cabello estoy usando el color negro, el azul Caribe, y para la charola que trae en la parte de arriba es azul turquesa. Vamos a usar azul petróleo, negro nuevamente, color blanco. Mis pinceles. ¿Qué pinceles estoy usando? Perdón, ahorita me va a tocar. No, este no. Estoy usando un pincel del número. Aquí miren, dice 2, pero depende de la marca. Un pincel lengua de gato, si lo comparamos con un lengua de gato, es aproximadamente este, y este es del número 6. Un lengua de gato del número 6, uno del número 4 y uno del número 0. Se me echan a correr. Son los pinceles que estoy usando. Pero recuerden que en pinceles es con el número de pincel que ustedes se acomoden. Muy bien, ahora sí, empezamos. Vamos a continuar con lo que sigue en el fondo. En este caso, pues vamos a hacer cabello. Para mí esto es cabello. Aquí me equivoqué, puse piel, pero bueno, voy a corregir ya con el negro. Entonces voy a continuar con el color negro. Y pondré color negro en todo lo que es su cabello. Recuerden que hay que tallar para que la pintura entre. Voy por un pincel más pequeño para trabajar estas áreas más pequeñitas, más cerradas y que no me pase tanto. Aquí vamos a ir delineándole muy bien la pintura y en esta otra área también. Esto de aquí es parte del plátano. Ya que tengo mi azul puesto, digo mi negro, mi color negro puesto, ahora le vamos a poner luz aquí hasta acá. Limpio el excedente de mi pincel y le voy a ir barriendo sin oprimir mucho. Y nuevamente limpio y barro. En esta forma. Y aquí teníamos un como copetito
y vamos a sacar de esta forma. Quito excedente y voy haciendo mi mechón de cabello aquí. Dejen girar un poquito porque me está costando trabajo aquí. Jalo. Y lo voy haciendo aquí. De esta forma. Bueno, ustedes lo harán con más facilidad. Aquí. Y nuevamente van a poner aquí y van a barrer. Jalar de un lado hacia otro para crear esa luz en la orilla de nuestro cabello. Aquí está. Y este es nuestro mechón que tenemos. Vamos a usar un pincel más pequeño porque tenemos un área más pequeña. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Y barremos hacia arriba y hacia abajo para crear luz ahí. Aquí está. Para mí está más que visible. Espero que en cámara también se distinga. Aquí lo vamos a dejar así, ya tiene su mechón y sus luces en el cabello. Vamos a continuar ahora con esta área. Vamos a empezar por esta parte de aquí que es la que está por debajo de la otra. ¿Por qué la estoy pintando de este color? Bueno, déjenme decirle que esta labor me animé a hacerla porque una amiguita, Marta Hernández, la hizo y quienes la vieron me pidieron que por favor les enseñara a pintarla. Entonces, estoy usando los mismos colores que ella, pero recuerden que ustedes pueden cambiar los colores siempre usando como base un color medio, como sombra para profundizar, un color más oscuro y para crear luz pues vamos a usar el color blanco siempre, por la mayoría de las veces, vaya, no siempre, perdón. Para crear sombra voy a usar el color azul petróleo y ese lo voy a poner aquí abajo y alrededor de las flores para crear mi sombra. Todo aquí. Aquí y en esta parte alrededor. Y entonces jalo un poco, limpio excedente y voy a difuminar. Ahora vamos a usar el color blanco. Esta parte de aquí voy a poner blanco, limpio. Y jalo. Y jalo hacia acá. Sí, estoy usando el azul turquesa en esta parte de aquí. Hay que detallar muy bien aquí. Y vuelvo a usar el azul petróleo en esta área
y jalo. Aquí. Y voy a jalar un poco hacia acá. Ahora quiero un poco de color blanco para usar aquí que me va a dar volumen a mi pieza. Y acá. En esta área. En esta parte alta también vamos a poner el blanco. Y lo vamos a jalar hacia acá. Ahora vamos a profundizar un poco más nuestra sombra. Vamos a usar para ello un poco de negro, pero ya nada más va a ser pegadito aquí, sin irnos tan hacia afuera. Muy pegadito a nuestros. Aquí está. Aquí está. Ahora vamos a continuar poniendo aquí y tallamos nuevamente. Y vamos por el azul petróleo. Y lo vamos a poner aquí alrededor de nuestros plátanos. Todo aquí, aquí. Y vamos a jalar un poco. Y aquí vamos a jalar un poquito. Limpio. Y difumino. Vuelvo a limpiar mi pincel. Y si es necesario, pongo otro poco para que se note. Voy por el color blanco. Y ese blanco lo voy a poner aquí. Y lo voy a jalar hacia arriba. Hacia esta parte. Pero aquí quiero que se note perfectamente. Ahí está. Limpio mi pincel y difumino la parte alta del blanco. Aquí así. Voy por el color negro nuevamente. Recuerden que el color negro es muy poco y nada más pegadito para dar mayor profundidad. Aquí está. Y ahora vamos por la parte alta, que es esta. Ahora vamos por el azul petróleo nuevamente para ponerlo aquí y ponerlo acá. Y aquí vamos a llenar todo esto hasta acá porque tenemos, ahí tenemos un hueco oscuro. Y lo voy a llenar con azul petróleo.
vamos por el blanco. Ponemos nuevamente aquí. Yo estoy poniendo el color petróleo, pero ustedes pueden poner negro, ¿eh? Y vuelvo a rellenar esta parte, en la parte baja. Volvemos por el azul petróleo. Aquí. Y vamos a bajarlo. Y todo, recuerden que todo alrededor de lo que nos queda por encima de nuestro diseño que estamos pintando. Aquí están, vamos por el blanco nuevamente. Un poco aquí, quito excedente, limpio pincel y vamos a darle luz en esta zona, que no se vea tan oscura, y regresamos al azul turquesa. Regreso, azul petróleo, y vuelvo a poner sombra. Todo aquí. Aquí alrededor. Y esta zona. Regreso al blanco. Y vamos a tantear. Vamos a tantear dónde es. Aquí está. Y así nos lo vamos llevando. Lo mismo que hice acá, lo vamos a hacer acá. Pero ahora la inversa, claro. Y pasamos al azul petróleo nuevamente. Aquí, aquí alrededor.
y aquí. Y pasamos al blanco. Y este lo jalamos un poco hacia acá y le remarcamos un poco más el blanco aquí en la orilla. Y jalamos. Ya que tengo eso, voy a pasar un poco más al negro. Y recuerden que es poquito aquí, aquí pegado, pegadito. Ahí, pegado. Azul petróleo nuevamente, y aquí y acá, y lo vamos a jalar. Aquí está. De pronto agarro muy poquito y lo jalo, y este también lo jalo un poco hacia allá. Y paso al blanco. Y nuevamente aquí. Y lo vamos a jalar hacia arriba. Otro poco más de blanco acá. Limpio pincel. Y lo vuelvo a cargar. Limpio pincel. Y aquí difumino. A manera de que los colores no se vean tan cortados. Y vuelvo a aquí está, y voy por un poco más de blanco para poner aquí. Quiero que quede bien marcado, al igual que acá, limpio, y difumino la parte alta y tomo un poco más de azul cerúleo y corrijo aquí abajo. ¿Ya vieron? Así es como nos queda esta parte que hemos trabajado, que fue el cabello y la charola que trae en la parte alta de la cabeza para sostener todas las frutas. Y entonces, hasta aquí nos quedamos. Espero que les esté gustando, que lo estén llevando a cabo. Recuerden que el diseño para bajarlo y poder transferirlo a tela lo dejo aquí abajito, donde está la caja de descripción del video, para que ustedes puedan descargar el dibujo y lo realicen. También ahí mismo les dejo el link para dirigirse a mi página de Facebook, donde yo estoy subiendo las fotografías de cómo vamos avanzando y de todo lo que es respecto al diseño que estamos trabajando. Y bueno,
Eso es todo por hoy. Me despido, no sin antes darles las gracias. Recuerden dejarme un dedito arriba, compartir mi trabajo, dejarme comentarios, qué les gustaría que trabajáramos posteriormente. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chaito.